Olé. Okay.
Esta es la habitación del hotel. Está en la planta 17. Empiezo por el cuarto de baño. Vaya, parece que el retrete está domotizado. Cuando abres la puerta, automáticamente se activa la cisterna. Y alguien está llamando a la puerta justo ahora que estoy grabando. Hello. Ni hao. This is Rocky. Ok. Thank you. Sí, sí. Sí, sí, bye bye. Me acaban de traer el equipaje. Y aquí una máquina de café, de Nespresso, y una tetera también, y cápsulas. Imagino que conforme se gastan, cada día las van renovando. También hay snacks. Unos chocolatos y snacks rellenos. Ah, de cheddar cheese, de queso cheddar. Ah, ahí se queda. Este es el frigo. Su agüita, su Coca-Cola y sus jugos. Esto me han dicho al llegar que es un obsequio del hotel. Buena pinta. Y zona de escritorio para trabajar. Yo te imagino que será para poner ropa, zapatos. Oh, bonita la habitación. Sí, señor. Esto es lo mejor de todo. Entro aquí al cuarto de baño. ¡Ole! Es el restaurante del hotel, donde se sirve el desayuno buffet. Vamos a echar un vistazo a ver lo que tienen preparado. Hay café.
zumos, tés, agua hirviendo. Y está ya toda la zona de las comidas. Tenemos diferentes tipos de fruta. Frutas tropicales, como la fruta del dragón, esta blanca, y frutas convencionales como la manzana y el melón. Y también hay piña. Y también hay aceites de oliva aquí, que se pueden usar, vinagres balsámicos, pero pues no parece que ninguno de los aceites de oliva sean de España, así que no creo que sean gran cosa. Ensaladas. Frías, o por ejemplo pechuga de pollo con salsa ranchera, embutidos, judías verdes, diferentes quesos, diferentes tipos de ensaladas mediterráneas y orientales, kimchi, que es una col fermentada picante muy popular en Corea. De pollo y caballa al horno. Estos son helados y esta es la zona de pastelería. Pues hay diferentes tipos de tartas y de pasteles, así como flanes, yogures, refrescos, café frío y también té frío o leche de soja. Luego aquí esta zona ya es de comida caliente. Aquí hay diferentes tipos de condimentos como tofu, pepinillos, algodón de cerdo. Esto de aquí pues una especie de sopa o gachas de avena. Esta es una sopa de setas y ya bandejas con verduras. Aquí esta bandeja de pollo kung pao que se ha acabado y tendrán que reempacarlo. También pueden preparar diferentes cosas al instante, como unos fideos, pueden preparar tortillas y también pueden preparar bacon a la plancha. Pero ahora mismo pues nadie ha pedido nada, así que están parados. Y ese es el desayuno del hotel.